Estamos a viernes y en unas horillas se cierra ya el mercado de la jornada número 6 y ya tenemos que tener nuestro equipo en positivo y con la alineación preparada. Y por eso, como siempre hacemos los viernes, os traigo mis alineaciones actualizadas de Predicted 11. Veréis que, bueno, las alineaciones las hice ayer en directo en Twitch con la ayuda del chat. Y hoy veréis que las voy a explicar y en algún punto voy a cambiar algún jugador que he ido dándole vueltas esta noche y que creo que, bueno, que se merece el cambio, además con una noticia que salió ayer y todo. Así que nada, vamos a ello, sin más dilación, partido por partido. Pues ahora sí, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y lo dicho, hoy viernes toca alineaciones del Predicted 11. Sí que hay que decir que esta jornada es bastante difícil por lo que viene y lo que ha venido. Venimos de una jornada difícil por las rotaciones que hubo por haber parón de selecciones y luego entre semana hubo partidos de Champions y partidos de Europa League. Así que estos equipos hay que planear si harán rotaciones, si seguirán jugando los titulares, qué va a pasar porque el martes vuelve a haber liga porque hay jornada intersemanal. Así que para los que nos dedicamos a acertar alineaciones es bastante difícil conocer en algunos equipos y algunos entrenadores qué jugadores van a rotar, por qué van a rotar, etcétera, etcétera. Así que nada, os planteo el primer partido de la jornada, que es el de hoy viernes a las 9 de la noche, Alavés contra Athletic de Bilbao. ¿Qué apuesto yo por el Alavés? Apuesto por Sivera en portería, Rubén Duarte, Sedlar y Abgar. Vuelve Sedlar después de las molestias que tuvo y yo creo que será titular frente a Rafa Marín, con Tenaglia lateral derecho. Opciones, Rafa Marín obviamente puede entrar por alguno de estos dos centrales. Salió el entrenador en rueda de prensa. Es importante porque ayer Luis García salió diciendo que había un jugador que a priori es titular con el Alavés, que será baja, pero que no lo va a nombrar hasta que salga la convocatoria para no darle pistas a Valverde. Así que habrá que estar atentos cuando salga la convocatoria, si no ha salido ya, porque un jugador importantísimo titular se va a caer del 11, se supone. ¿Vale? También dijo que la pareja de centrales no iba a jugar alguno más de dos partidos en estos tres partidos que vienen de intersemanal, este fin de semana, entre semana y fin de semana. Así que entre Seldar Apgar y Rafa Marín irán jugando los tres en pareja, ¿vale? Así que será difícil acertar cuál de ellos rota, ya que para él los tres son súper importantes. Después, los partidos de Gorosabel no está dando un gran nivel en el Alavés, así que no hay que descartar que Tenaglia empiece de titular. Tenaglia fue una de las claves del ascenso del Alavés a Primera División el año pasado, lo ficharon, lo volvieron a fichar, así que yo apuesto por Tenaglia, que la verdad que Gorosabel está dejando un poquito de dudas. En el centro del campo, Guevara y Blanco solo podría sorprender la titularidad de Benavidez en lugar de Blanco, ya sabemos que en algunos partidos está jugando Blanco, otros partidos está jugando Benavidez. La media punta. Rioja es el único claro, con Quique García arriba y Alex Sola en el extremo derecho, que ya jugó el último partido, hizo muy buen partido con seis regates exitosos, lo que pasa que tuvo la mala suerte de cometer penalti en un penalti que para mí es bastante justillo. Y he apostado aquí por Hagi en la media punta, pero le he dado vueltas y voy a poner a John Guridi. Sí que para mí Guridi es un jugador que trabaja mucho y es clave para Luis García, para este Alavés, pero para mí para Primera División me gusta un media punta un poquito más jugón, que dé el último pase. Quizá Hagi acaba jugando aquí, pero yo creo que Hagi se juega más la posición ahora mismo actualmente con Alex Sola. Yo creo que Alex Sola está un poquito por delante de Hagi. Hagi se recuperó de una lesión de un año entero, así que poco a poco tiene que ir entrando. Así que apuesto por este 11. Por parte del Athletic de Bilbao, apuesto por Unai Simón en portería, Yuri, Vivian, Yeray de Marcos, con la única duda de Yeray o Paredes. Realmente el Athletic lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles y sin recibir goles. Así que en defensa,
La pareja formada por Vivian y por Paredes lo está haciendo muy bien. Yeray ya está recuperado, jugó unos minutos la semana pasada. Se supone que es el titular, el jugador con más jerarquía de la defensa y que debería jugar ya. En el centro del campo, Vesga, Ruiz de Galarreta y Sancet son intocables. Iñaki Williams, Guruceta y Berenguer. Yo apuesto por la alineación de la última jornada con el único cambio de Yeray por Paredes. Ya la semana que viene seguramente haya algún tipo de rotación en el Athletic de Bilbao. Pero por ahora, este es el 11 que yo creo que va a jugar. Vamos al siguiente partido de la jornada, que es el que va a enfrentar al Girona contra el Mallorca. Pocas dudas, las voy a comentar. En portería, Gazzaniga, Miguel, Blin, Eric García y Jan Couto, David López, Alex García y Herrera en el centro del campo, con Sabiño izquierda, Sigankov derecha y Dovbyk arriba. Dudas, si va a jugar Jan Couto o Arnau ya recuperado. El titular es Arnau. Pero ya sabemos que a Michel le gusta poner a los jugadores que están bien físicamente y que le aportan al equipo. Así que Jan Couto hizo un gran partido en la última victoria del Girona y yo creo que se merece seguir de titular. Si no, volverá Arnau García, que la verdad que el lateral tiene mucho peso. Y además, jugando con un mediocentro defensivo más al uso que Alex García y Herrera en ese doble pivote que proponía el Girona desde el inicio de temporada, Arnau puede subir más. La otra duda es, David López, que en la última jornada jugó de mediocentro, ¿va a jugar de mediocentro o jugará de central? Veremos, dependiendo de eso, jugará Eric García o Iván Martín. Yo creo que Iván Martín será suplente en detrimento de Herrera, que va a ser titular, tiene más llegada y va a ser titular, si David López juega de media punta. Y la otra duda sería si jugará Dovbyk o Estuani, que ya vemos que es al 50%, depende del partido que ve, juega uno o juega otro. Por parte del Mallorca, Raikovic en portería, Lato, Van der Heijden, Nastasic, Balien y Mafeo, Morlanes, Samu, Dani Rodríguez, Darder y Muriqi. El 11 que viene siendo titular, o sea, la última jornada, que ya fue titular la última jornada, que dio la victoria con la única duda de el gol de Muriqi se dio haciendo pareja con Larín. Así que la única duda que yo tendría es si Morlanes será titular o será titular Larín. En el caso de que sea titular Larín, Darder retrasaría la posición, Dani Rodríguez se movería a la media punta y tendríamos una pareja de delanteros. Vamos al siguiente partido, que es el de los Osasuna contra el Sevilla. Partido, un 11 bastante previsible de los Osasuna, con Herrera en portería. Entre Herrera y Aitor va a jugar uno. Ya sabemos que la portería de los Osasuna está siendo una total locura esta temporada para adivinarla. Pero bueno, yo creo que Arrasate debería dar continuidad ya a un portero para darle total confianza en Liga. Mojica, David García, Catena y Rubén Peña en defensa. Vuelve ya Mojica, vuelve Catena después de la sanción. Torró, Muñoz y Oroz en el centro del campo, Moy Gómez, Budimir y Chimi. Ya sabemos que a Arrasate le gusta mucho jugar con Moy Gómez en este extremo izquierdo si juega Mojica. Mojica da mucha más profundidad que Juan Cruz, entonces Moy Gómez se mete para adentro. Cuando juega Juan Cruz, normalmente está jugando Arrasate con un extremo izquierdo más del uso, sea Arnaiz, sea Quique Barja, etcétera, etcétera. Entonces, al jugar Moy Gómez en este extremo izquierdo, propongo el trío de mediocentros formados por Turró, por Muñoz y por Oroz. Por parte del Sevilla, bastantes rotaciones por el partido que tuvo intersemanal por la Champions, así que Dimitrovic en portería, apuesto por la misma defensa, Pedrosa, Ramos, Bade y Navas, que le está dando un poquito de consistencia al Sevilla, que es lo que le hacía falta. Veo la rotación de So en el centro del campo, así que van a jugar Soumaré y Rakitic. En la media punta propongo los que no jugaron en Champions. En Champions, Rakitic jugó de media punta y jugaron Lamela y Ocampos. Así que apuesto por Oliver, Suso, Luque de Bacchio y arriba Mariano. Realmente está probando en Nesiri, ha probado a Rafa Mir, ninguno de ellos lo está haciendo bien y ya en Champions Mariano salió por delante de Rafa Mir, que no salió. O sea, en el 70 y pico quitaron a Nesiri, jugó Mariano.
Yo creo que Mendilibar está probando cosas desesperadamente para encontrar un jugador que le dé ese gol que le falta al Sevilla y Mariano puede ser ese jugador. Vale, pasamos al partido del Barça contra el Celta, otro partido que hay bastantes dudas por el equipo local, ya que tuvo Champions y puede haber algunas rotaciones. Yo creo que va a jugar Ter Stegen en portería, Balde y Cancelo en los laterales, Koundé y Íñigo Martínez, que a priori tiene que ser el primer partido que salga de titular. Yo apuesto a que Christensen va a descansar y que Íñigo va a jugar de titular. Realmente, ahora ya que se recupera Araujo y tiene Araujo, Koundé y Christensen por delante de él, es difícil que Íñigo entre en algún otro partido. Así que lo veo el partido indicado para que Íñigo empiece de titular. En el centro del campo, Oriol Romeu es el único claro, porque no jugó de titular en Champions. Y entre Gavi, Frenkie de Jong y Gundogan se juegan dos posiciones. Gundogan jugó todo el partido de Champions, Frenkie de Jong y Gavi fueron sustituidos. Así que apuesto por la titularidad de Gavi y Frenkie de Jong. Lewandowski arriba, aunque no se tendría que descartar que descansara. Yo creo que quizá descansa el partido siguiente con Lamine Yamal y Ferran en los extremos. Fueron los dos que fueron suplentes en Champions. En Champions jugaron João Félix y Rafinha, así que apuesto por rotación completa en los extremos, ya que absolutamente todos los jugadores del Barça en esas posiciones están muy metidas en el equipo, así que no tendría por qué dejarlos suplentes dos partidos seguidos. Sí que es verdad que sabemos que João Félix a Xavi le encanta y lo puso titular desde la primera jornada, así que no habría que descartar que João Félix tenga la tercera titularidad seguida después de los partidazos que está haciendo. Y lo dicho, no se tendría que descartar que Lamine Yamal jugara, que Ferran jugara de 9 y João Félix en esta posición haciendo descansar un poquito a Lewandowski. Tampoco se tendría que descartar que jugara Sergi Roberto por Cancelo o Marcos Alonso por Balde. Pero yo creo que las rotaciones vendrán la semana siguiente. Por parte del Celta, Iván Villar en portería, Ristich, Domínguez, Núñez, Starfelli, Mingueza, la defensa que ya conocemos, Beltrán de la Torre, Aspas, Bamba y Larsen. Bastante claro el equipo del Celta, solo podría entrar Guaita por Villar, ya sabemos que Manu Sánchez no cuenta demasiado para Benítez, sabemos que Aidú tampoco, Domínguez está por arriba y la única duda es si ya entrará Anastasios Dupikas en la delantera o seguirá Larsen. Es la única duda que yo tengo. Hay que acertar la jornada en la que Benítez decida apostar por el otro delantero centro que tiene en plantilla. Pasamos al Almería contra el Valencia, el partido del sábado, el último partido del sábado a las 9 de la noche. Yo apuesto por Luis Maximiano en portería, Akiebe, Montes, Edgar y Chumi. La defensa de centrales que tiene que dar más consistencia a Almería. Yo creo que Montes hizo un buen partido, pero Edgar está un poquito bajo de forma. Yo esperaba mejor una mejor performance. Y en el lateral derecho yo apuesto por Chumi porque tanto Pozo como Pubill están en duda. Así que Chumi jugó el último partido, apuesto porque siga titular. En el centro del campo, Lopi, Melero y Robertone tienen que dar bastante consistencia a la Almería. Lopi por delante de Babá, después de la pérdida de Babá que supuso el gol del Celta, de Larsen, Lopi va a seguir de titular con Luis Suárez arriba, Arribas en la banda derecha y Embarba en la banda izquierda. Es el 11 que yo creo que la Almería tiene que dar un poquito de consistencia para cambiar la dinámica que lleva, con la única duda de si va a jugar en Barba o será Ramazzani el que vuelva a conseguir la titularidad en lugar del extremo ex del Rayo y del Español. Por parte, yo creo que en la Almería la idea esa de jugar con tres media puntas ya se ha ido y Melero da un poquito más de consistencia al equipo, tanto ofensivamente como defensivamente. Por parte del Valencia, Mamardashvili en portería, Gaya, Mosquera, Diakabi, Thierry en defensa, Almeida, Pepelu, Javi Guerra, Diego López titular por la lesión de Sergi Canós. Recordemos que en la última jornada Diego López fue suplente, Hugo Duro arriba y Fran Pérez en la banda derecha. La única duda de si entra ya Amalá por alguno de los centrocampistas, que a priori será Almeida. Lo demás es bastante estable por el Valencia. Yo creo que aquí el Almería tiene el primer partido
asequible para cambiar un poquito la dinámica. Vamos al primer partido del domingo, la Real Sociedad contra el Getafe. Por la Real Sociedad también jugó Champions, un partido muy intenso contra el Inter de Milán, así que apuesto por algunas rotaciones que va a hacer poco a poco esta semana a Alguacil. Reviro en portería, Allén lateral izquierdo por delante de Tierney. Yo creo que aquí Allén habrá rotación. Lenormand y Pacheco. Yo creo que Pacheco también entrará por alguno de los dos centrales que llevan jugándolo todo. Traoré, banda derecha. Merino, Brais y Zubimendi. Con la única opción de que entrara Turrientes en alguno de los tres o hasta Zakarian. Alicho, banda izquierda. Un Barrenechea que lo está haciendo muy bien. También hay que decir que Barrenechea fue cambiado en el minuto 60 en Champions, así que podría entrar titular por delante de Alicho. Veremos a ver cómo evoluciona el día de hoy, qué noticias salen, pero no descarto poner aquí a Barrenechea. Como siempre os digo, Predicted 11 se cierra a las 7, así que nosotros podemos estar cambiando alineaciones hasta las 7 de la tarde. Si entráis en Predicted 11 y buscáis mi nombre, como si buscáis el de cualquiera que participan en esta competición de adivinar 11, podéis ir viendo los cambios que van haciendo hasta las 7 de la tarde, que ya no podemos hacer más cambios. Así que si entráis más tarde, seguramente o posiblemente veáis a Barrenechea por Alicho. Sadik arriba y Kubo banda derecha. Yo creo que Oyarzabal no está bien en el juego, eso es plausible, y yo creo que va a empezar a jugar ya Sadik. Por parte del Getafe, Soria en portería. Por parte del Getafe voy a dar el mismo equipo que jugó la semana pasada, salvo un cambio, que es Gené en el central y Arambarri por Domingo Duarte. Diego Rico, lateral izquierdo, Damián Suárez lateral derecho, Gené Mitrovic, Arambarri y Maximovic centro del campo, Mata izquierda, Carmona derecha, Latasa y Mayoral como delanteros. Ya digo, con el único cambio de Gené ya la idea de reconvertirlo a medio centro con Arambarri tampoco se necesita tanto, así que Gené volverá al central y Arambarri en el medio centro. Si no, pues Gené pasará al medio centro y jugará Domingos Duarte en pareja con Mitrovic. Seguimos con el Rayo Villarreal. Por el Rayo, después de la última victoria, un 11 bastante característico. Yo creo que va a repetir bastante de la fórmula que hizo conseguir la victoria para el Rayo. Dimitrescu en portería, Espino, Aridane, Lejean y Baggio en defensa. Valentín, Quique Pérez y Unai López formando un tribote en el centro del campo. Yo creo que Unai López está por delante ahora mismo de Trejo, de Enteca, de Frutos, que yo creo que de Frutos sería lo ideal con Isi de media punta, pero eso a Francisco no le gusta demasiado. Seguramente pierda la consistencia defensiva y Unai López es un jugador más parecido a lo que sería Trejo en su momento en la media punta esta, que ayuda también bastante al centro del campo y que le sirve para formar juego. Álvaro García la banda izquierda, Isi banda derecha y yo apuesto por la vuelta de RDT al partido que yo creo, o sea, últimamente está haciéndolo mejor saliendo de revulsivo que de titular, pero la verdad es que Camello en el último partido tampoco demostró demasiado. Así que apuesto por la vuelta de RDT, que yo creo que puede hacerle mucho daño a la defensa inestable del Villarreal. Por parte del Villarreal, un 11 bastante claro también, que fueron los que no jugaron o fueron suplentes en Europa League. Así que Jorgensen en portería, Alberto Moreno, Gavi, Albiol y Foyth, que fue la defensa titular que puso Pacheta en la jornada anterior. Comesaña, Parejo en el centro del campo. Yo estaba en la duda entre Capu y Comesaña. Capu acabó jugando todos los minutos en Europa League y acabó medio lesionado con fatiga muscular, así que apuesto por la titularidad de Comesaña. Además, juega contra sus ex. Gerard en la media punta, Jeremy derecha, Baena izquierda y Sorloth arriba. Pasamos al Betis contra el Cádiz. El Betis, otro equipo que al jugar competición europea, yo creo que va a rotar bastante. Sacó un 11 bastante suplente, pero con jugadores importantes como Isco, como Guido, algunos jugadores titulares en ese 11 mezclado. Así que apuesto por rotaciones con algunos jugadores que repiten, como puede ser Isco, que veremos la capacidad física que tiene para aguantar tantos partidos seguidos.
Bravo en portería por la lesión de Ruiz Silva, la verdad que un chollo fantasy. Miranda, Petzela, Chadi Riad y Ruibal. Miranda titular porque Abner jugó competición europea. Petzela ya descansó la jornada pasada. Y Bartra lleva dos partidos seguidos jugados. Así que seguramente descanse por Riad. Vemos que están haciendo Pellegrini también esa fórmula de los dos centrales, o sea, los centrales no hacerlos jugar más de dos partidos. Así que la lógica diría que Bartra descansa por Chadi Riad. En el centro del campo, Guido vuelve después de ser suplente la jornada anterior y aquí puede jugar o Guardado o Altimira. En Europa League creo que jugaron Guido y Altimira. Así no, perdón, Marroca y Guido, así que podría entrar tranquilamente Altimira. En la media punta, Ayoce, que descansó, Isco, que yo creo que repite, y Rodri, que no jugó de titular en Europa League, al igual que William Jose. Por parte del Cádiz, Ledesma en portería, Javi Hernández, Luis Hernández, Fali, Izak, Alcaraz y Escalante, el bloque defensivo clásico de Sergio, Machís, banda izquierda, Roger y Ramos arriba, y Robert Navarro yo creo que está un poquito por encima de Alejo, yo creo que puede salir de titular o saldrá de titular la siguiente jornada con Alejo aquí. Yo creo que Navarro le da un plus más al ataque y al bloque del Cádiz mejor que Alejo. En el caso de arriba, yo puede jugar Maxi Gómez ya titular por Roger o por Ramos, pero yo aún no lo veo. Yo creo que Maxi aún cuando ha salido del Cádiz tampoco ha demostrado que merezca ser titular. Indiscutible en este Cádiz por delante de los buenos partidos de Ramos y el buen trabajo que está dando Roger más ahí de no marcar goles. Llegamos al penúltimo partido, lo que va a enfrentar a Las Palmas contra el Granada. Veo un partido asequible para Las Palmas, tiene que cambiar un poco la dinámica de solo un gol en 5 jornadas y lo veo el partido indicado para ese cambio de dinámica con un Granada que yo creo que es la peor defensa de primera división y que tampoco tiene muchas opciones para cambiarlo porque realmente en defensa está bastante mermado. Por parte de Las Palmas, Vallés en portería, Sergi Cardona, Mármol, Alex Suárez y Julián Araujo. Solo tendríamos que, no tendríamos que descartar que Saúl Coco volviera a la titularidad dejando a Alex Suárez un poco en el lateral derecho, que fue el cambio que vimos en el último partido, en el minuto 60 más o menos, entró Saúl Coco por Julián Araujo. No sé si es porque a García Pimienta no le gustaba lo que veía o porque Julián Araujo, después de irse con la selección y tal, vino cansado y no estaba al 100%. En el centro del campo y en la delantera voy a dar un poquito de seguimiento a lo que estamos viendo últimamente. Kyrian Loyodis y Villera en el centro del campo con Sandro, Cava y Munir. Podría jugar Pejiño delante, podría jugar Perrón en el centro del campo. Voy a dar consistencia a esto, que es el equipo que está dando confianza a García Pimienta. Por parte del Granada, Raúl Fernández, que yo lo voy a cambiar ahora por André Ferreira. Realmente el nivel de Raúl Fernández no está siendo el del año pasado en segunda. Está dejando partidos bastante pobres en cuanto a goles recibidos y a actuaciones. Y ya hemos visto que el Granada está recibiendo mucho. Que sea culpa solo de Raúl Fernández, no, pero el portero tampoco está ayudando. Así que apuesto por la vuelta a la titularidad de Ferreira. Neva, Torrente, Ignasi Miquel y Ricard en defensa. Torrente por delante de Víctor Díaz, que hizo un partido malísimo la última jornada. Y Miguel Ángel, que aún está recuperándose. El subconsciente me ha hecho una mala pasada. Miguel Ángel, no. Miguel Rubio, perdón. No sé por qué he dicho Miguel Ángel. Vale, en el centro del campo, Villar y Gumbao. Veo la primera titularidad de Villar. Realmente, cuando juega este jugador, parece que el juego del Granada cambia un poquito. Y yo creo que será titular en detrimento de todos los demás que puedan jugar en esta posición. Sergio Ruiz, Melendo, etcétera, etcétera. Brian, banda izquierda. Uzuni y Boye arriba, bastante indiscutibles. Y la banda derecha, he puesto a Callejón por Calones, pero puede jugar tranquilamente Melendo para intentar equilibrar el juego un poquito del centro del campo que propone Las Palmas. Y por parte del derbi, el último partido, partidazo del domingo a las 9. Recordamos que no hay partido el lunes porque el martes vuelve a haber liga. Así que por parte del Atlético de Madrid,
Oblak en portería, Samuel Lino Hermoso, Jiménez Savic y Molina en el centro del campo. Yo propongo a Jiménez titular en el centro del campo, desplazando a Witsel al centro del campo. O sea, Jiménez titular en el centro de la defensa, desplazando a Witsel de central al mediocentro. Está por ahí ya Coque recuperado, pero no sé si para llegar y ser titular frente al Real Madrid. Recordemos que Coque ya es un jugador un poquito veterano, así que por ahí quizá lo tiene un poco complicado. Si no, Saúl, Llorente y Coque formarán el centro del campo y la duda sería Witsel o Jiménez. Aunque veo un partido además contra Joselu, Rodrigo, Bellingham para Jiménez. Y arriba Morata y Griezmann. Veo a Samuel Lino por delante de Riquelme, por delante de Galán. Y la única duda esta, en el centro del campo no hay absolutamente nada más en el Atlético de Madrid. La única duda de si va a jugar Witsel, de si va a jugar Koke. Por parte del Real Madrid, Kepa en portería, Lucas titular por la lesión de Carvajal, hizo un buen partido en Champions, Lucas. Rüdiger, Alaba y Fran García que descansó. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Valverde. Valverde descansó en Champions, así que va a jugar. Y mi única duda es si Kroos va a ser titular por Camavinga o saldrá en la segunda parte. Yo apuesto a que Kroos es titular en la segunda parte. Y arriba, Joselu y Rodrigo. Pues nada, gente, hasta aquí tenéis las alineaciones que yo creo que van a ser titulares o que se asemejan más a lo que van a ser las titularidades de los equipos. Como siempre, os espero en comentarios diciendo, Cromo, que yo creo que en el Atlético de Madrid va a jugar Koke por delante de Witsel. Oye, pues agradezco todos esos comentarios, el apoyo que me dais, como siempre, y si os gusta mi contenido, suscribiros, dadme like y seguirme en las redes sociales como son Twitch y Twitter. Que vaya bien la jornada, estamos aquí este fin de semana para ya empezar a preparar la jornada del martes. Recordar que el martes hay que volver a estar en positivo, que no hayan descuidos y nos vamos viendo por aquí y en directo por Twitch. Que vaya bien, gente.